bienvenides en esta noche que en Argentina es bastante especial. En esta noche tengo muchas amigas y compañeras que capaz no estarán mirando esto porque están viendo algo que está pasando en el Congreso, pero vamos a hacerle el aguante desde acá con el cine. Estamos en el conversatorio de directores y directoras del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, ese espacio en el que aprovechamos para hablar de lo que más nos gusta, que es el cine. En esta oportunidad tenemos por un lado a Patricio Valladares, director de Embrión, que está en competencia iberoamericana, el señor Nicolás Onetti, un conocido ya, un amigo de la casa, que está con el juego de las 100 velas, porque decir The 100 Candle Games es un poco mucho, que está en competencia internacional y es la genia, que ya la tuvimos en la entrevista del bar de Instagram hace un tiempito, Jimena Monte Oliva, directora de Matar al Dragón, que está en la competencia Bars con Tars. La verdad que a mí lo que más me gusta de este conversatorio es la posibilidad de tener gente tan diferente y poder preguntarles sobre todo. Vamos primero a contar un poquito, muy poquito, de qué va cada peli. Embrión, que como les contaba, está en competencia iberoamericana, es una película chilena que sigue la vida de una pareja que se le ocurre acampar en un espacio específico de Chile donde parece que hay avistamientos ovnis. Pero no solo son avistamientos, sino que también parece que los ovnis les gusta bajar e inseminar, vamos a decir así, a los y las humanas como para crear una raza híbrida. Obviamente esta pareja algo le sucede y vamos a seguir la vida de esta mujer que de repente aparece como embarazada. El juego de las 100 velas es una historia de terror. Yo, como lo puse ahí en el catálogo cuando lo escribí, sería como la prima hermana de The Nightmare Radio, que fue la película que presentaron el año pasado, porque son algunas historias que se van como hilando en un relato de cuatro personajes que tienen que ir apagando una vela por cada historia que están contando. Pero esto que parece como, bueno, se sentaron y apagaron las velas, bueno, no, les puedo asegurar que hay una historia bastante truculenta por detrás de eso y que tiene esta cosa que a mí me gusta mucho, que es cada corto está dirigido por una persona distinta, entonces eso como que le da un sabor, medio como estar viendo una competencia de cortos, pero de repente hay una historia que las une todas. Y Matar al Dragón es una película que, como todas las que están en competencia, Vars Contar, se ha estrenado este año durante la pandemia en Cinear, que cuenta la historia de una familia que los dos hermanos que en algún momento se distanciaron porque la hermana desapareció. Esta hermana parece que fue a un mundo oscuro, a un mundo subterráneo donde hay una bruja. Ella hay un virus muy extraño dando vueltas y vuelve a esta casa blanca impoluta para poner a esa familia patas para arriba, una película con un clima muy enrarecedor y con una fotografía impresionante. Vamos a ir primero a preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué esas historias? De todas las posibilidades que hay de contar historias, ¿por qué específicamente a esas? Así que vamos a empezar con Jimena. Jimena, ¿por qué de todas las posibilidades de contar una historia, te gustó esta cosa de meter a la magia, a esta bruja, a este virus y a esta familia tan blanca y pura como le gusta a algunas conductoras de Canal América? Contame un poco. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Qué difícil. Ahora te escuchaba tipo explicar un poco la sinopsis de la película y decía, uy, qué lío. ¿Qué es eso? Qué bardo explicar de qué va la peli. No, lo que pasa es que siento que tiene como un montón de elementos que contados como se contaron, contaban algo más. No sé cómo explicarlo, ¿entiendes? O sea, siento que hay como una primera historia que es la que es eso, que la que te cuenta la sinopsis, esta hermana que es secuestrada, que vuelve y que lleva como este mal a donde viven ahora sus sobrinas y eso. Pero además te cuento un montón de otras historias. Hay chicas que desaparecen, hay un virus que es casi que regalado por una bruja poderosa que gobierna un mundo
oculto, además de ese otro mundo de la pureza y de la blancura. Eso, hay como muchas cositas que contaban esta historia, que creo que son las que más me interesaron. Casi me gustaban más las subtramas que la trama. Pero además, para mí, había algo que era lo más llamativo, que es como la forma en que se contó, ¿entiendes? Hay algo como del género fantástico. En un principio el guión era más realista y después lo llevamos a algo más fantástico. Y eso me pareció que era tipo un reto, ¿entiendes? Digo, lograr filmar dos mundos tan distintos que fuera como una suerte de cuento de hadas con el presupuesto además que teníamos, ¿no? Como, pues contar un cuento de hadas inventando mundos de cero, porque eran mundos imaginarios y vestuarios imaginarios y fotografía imaginaria, cómo se podía contar y eso con el presupuesto. Y eso también fue el reto y además siento que con la directora de arte, que es Cato Oliva, y con la directora de foto, que es Georgina Preto, y con la directora de vestuario, Sandra Fink, todas, se armó como un mundo, un universo que estalló para mí. Entonces, creo que por todo eso, no sé. ¿Y en qué vos estuviste? El guión nace de vos, es de no. otra persona, ¿y en qué instancias empezaron a trabajar ese viraje hacia lo fantástico? El guión es de Diego Fleischer. Él es guionista, trabajó en varias películas que produjimos en Crudo Films, en nuestra productora. Y cuando él me trajo el guión, era un guión, ese primer guión, los protagonistas eran dos varones y sucedía en un mundo, eso, real. Había tipo una villa y había el country. Y no sé, medio que de a poquito, como que fuimos hablándolo y de pronto a mí me cerraba más que la protagonista fuera mujer, no solamente por el hecho de ser yo mujer, digo, porque también está bien que hay algo de género que a mí me gusta, ¿no? Como digo, soy mujer y siento la responsabilidad de contar historias de mujeres, pero más allá de eso, en esta historia en concreto, sentía que siendo mujer se abría como todo un abanico de otras, estos subtramas y nuevas historias que me gustaba contar. Entonces, empezamos por ahí y después, no sé, como que de alguna forma lo vi. Leía lo de la diferencia de la blancura del country y la negrura de la villa y dije, esto es un cuento. Había una bruja, siempre existió la bruja. Entonces digo, si vamos a hacerlo fantástico, hagámoslo del todo fantástico. Y ahí entró también Santiago Caruso, que nos ayudó un montón a pensar sobre todo el mundo, el de la oscuridad, que él es ilustrador y es un grosso de la vida total, y entonces con sus ilustraciones nos ayudó mucho sus ilustraciones y sus bocetos a pensar en estos dos mundos. Entonces como que se fue armando de a poquito, nos llevó como un año pensarlo y pensar la manera de optimizar los recursos y nada, fue un trabajo de mucha preproducción, pero después filmamos en 4 semanas, era como las chapas. Y quedó lindo, me parece. Ahora, sí, ese dato de las 4 semanas lo voy a tomar porque después me quiero cotejar a ver con las otras dos películas porque son dos modelos de producción totalmente distintos. Patricio, pregunta. Necesito que además de contar de dónde nace esa necesidad tuya de embrión, de contar esta historia, sino que y le cuentes a la gente un poco sobre este lugar de Chile que es real, ¿no? Existe este lugar. Es como, acá en Argentina tenemos un espacio en la provincia de Córdoba donde es muy común ver avistamientos ovnis y digo, ¿existe ese lugar en Chile? ¿No es un invento? Contá un poco. Bueno, gracias por la invitación. No existe. O sea, existe, pero es más al sur de Chile. Es una isla que se llama Isla Friendship, que es como, ahí realmente pasa todo este tema, es que es como una isla como bien hippie, de clase como, familia como de muchos recursos, entonces es un sector como, no sé, por Chiloé creo que queda, bien al sur de Chile, pero yo como soy más flojo lo adapté cerca de mi casa, o sea, pero esta película igual es como raro porque lo que te puedo contar no es lo que es, no es como la película ideal, es como esta película es como lo que nunca tienes que hacer, porque nosotros postulamos la película como una película de verdad a Corfo, que es como el Inca, creo,
y nos dieron dinero como para desarrollar, nos dieron dinero para escribir un guión, plan de producción, storyboard, conceptos de arte, todo, una película decente. Y bueno, ahí estaba todo más parecido el guión es mucho más acabado, pero al final la película nunca se pudo hacer porque este tema de recursos era como, no sé, estaba un poco costoso de poder financiar. Y yo como del aburrimiento, porque tienes que hacer un teaser, entonces del aburrimiento hicimos un teaser para rendir al gobierno por el dinero que nos dio. Y del teaser después hice una película de 3 minutos, logré hacer una película de 70 minutos. Entonces, como grabamos la magia en el 4K, entonces grabamos en 4K, reencuadramos. Di vuelta, toma, me vi Terror de Corman, entonces la vi, aprendí cómo hacer rendir las tomas. Entonces, el guión son 2 páginas, ¿no? Con suerte. Entonces, una película sin guión es como lo que nunca tenía que hacer, pero se hizo. Y al final igual era más que nada para sacarme el capricho de decir, bueno, o sea, al final las películas hacen tanta mierda de película que necesitáis como un guión realmente. Necesitáis, no sé, los distribuidores, la gente de venta compran películas porque necesitan rellenar programación. Entonces dije, bueno, tratemos de hacer como la escuela de Corman y se logró. O sea, logramos terminar una película de 72 minutos. No tengo idea cómo se funcionó hasta 72 minutos. Pero la película costó nada, lo que costó hacer el teaser, que fueron, ¿cuántos? $6,000. Eso fue toda la película. O sea, eso costó la película. Entonces, cuando terminaba la película, de hecho, mi mejor amigo me decían, weón, no hagáis esta, no termines. Y dije, no tengo nada que hacer aquí encerrado en cuarentena. Tengo que hacer algo. Entonces, bueno, ahí nació la película, pero completamente, bueno, la sinopsis es como la idea del guión original, guión diferente, o sea, un guión de una película de verdad, en comparación con el embrión, que más que nada es un teaser de 72 minutos. Entonces, así nació como la idea, es un poco enredado, pero aquí lo que todo el mundo ha pasado, hace algo parecido. Pero se entendió, pero, a ver, ustedes grabaron eso antes de la cuarentena. Sí, y sí. Cuando estabas en cuarentena dijiste, bueno, ya que estoy encerrado, pruebo usar todo eso para hacer una película. Sí, o sea, el teaser lo grabamos en tres días, en la montaña, cerca de mi casa. Fue el 2018. Entonces ahí quedó, dije ya, de ahí termino, entregué todo al gobierno y después traté de financiar la película, buscar inversionistas, postular a... tratar de vender el plan verde. Y se logró, pero al final nunca el presupuesto que yo quería. Entonces, ya era el 2020, pandemia, era eso o ver tele. Entonces, dije, ya voy a tratar de hacer un corto con el teaser, por último. Pero un corto no tiene mucha visibilidad, o sea, bueno, ahora estamos viendo, nosotros estamos conversando aquí, pero no sé si han invitado a los que hacen cortometraje. Entonces, claro, un largometraje tiene más visibilidad. Entonces, dije, ya, bueno. Pero yo traté de hacer un piloto, traté de 22 minutos, hablé con agentes de venta, decían, no, nadie te ha comprado un piloto, ya, ok. Traté de hacer un mediometraje, no, nadie te ha comprado un mediometraje. Entonces, rellena, me decían, rellena. Entonces, empecé a rellenar y me faltaba material, pues ya 42 minutos editado, así como en Red One, en una cámara de verdad, así. Pero bueno, ya tenía 42 minutos, entonces necesitaba rellenar más. Entonces dije, voy a buscar un cortometraje que hice como, no sé, hace 10 años atrás, en una Sony Z1 que se llama El Modelo, y eran como rollos que nunca ocupé, pues películas. Entonces eso lo empecé a mezclar y al final yo empecé como, antes de hacer películas me gustaban los cómics, como de hecho, igual estoy haciendo guiones para cómics, todo eso. Entonces cuando estaba editando era como estar haciendo un cómic, era como más que nada, aquí mira, aquí sería bueno un árbol, entonces puta, tengo que buscar un árbol. Entonces empecé a buscar, no sé, entre los discos duros, por ejemplo, otras películas que he hecho, escenas que no se usaron, o no sé, un árbol en Alexa que no lo ocupé, pa' adentro, así, pa. fue como un ejercicio de montaje. Y después me faltaban, no sé, 20 minutos más, entonces ya grabé a mi hija, grabé mi casa, metí como el típico font footage, que es esa mierda que siempre funciona para rellenar películas. Entonces, entonces la película lo logramos hacer. Pues entonces, es como, no es como el mejor, entonces si te contaría que era toda la historia, sería como, ¿para qué? Si, es como la sinopsis que es como, seamos realistas. Ahora se entiende mucho, porque digo, yo veía algunas cosas y digo, che, pero esto a veces, viste, como que, ¿por qué eligió ir al fan footage en esta parte o por qué? Y ahora tiene muchísimo sentido. Ya estoy, después de esta pregunta que le voy a hacer a Nicoletti, ya claramente podemos hablar sobre cómo cada uno de ustedes tres consiguió financiar la película y cómo la vamos a distribuir, porque son tres modelos totalmente distintos. Nico,
Vos sos hoy no solo un productor, sino un director creativo, que es una posición que no está tan usada acá en Argentina, pero afuera se usa más, y de alguna manera es el rol que tenés tanto en Nightmare Radio como en esta de 100 Candle Games. Tenías muchas opciones y elegiste esta. ¿Había ya algo armado y dijiste, bueno, listo, ya que esto está medio cocinado, avanzamos? ¿Cómo nace la génesis del proyecto de esta peli? No, bueno, es un... queríamos explorar, yo personalmente, como fanático del cine de terror, los diferentes géneros. Nosotros empezamos haciendo giallo italiano, en los 70. Después hicimos un slasher con Los Olvidados. Después hicimos Nightmare Radio, que es, bueno, una mezcla, bueno, es un programa de radio que a mí me gustó mucho personalmente. Y quería hacer algo paranormal, ¿sí? Y siempre tuve, o sea, es otro de los géneros que me gusta, pero hacer algo distinto, porque salen, hay muchísimas películas, realmente... Por año creo que es el género más explotado, el género paranormal. Yo nunca había hecho nada, pero lo quise mezclar con alguno de esos juegos diabólicos. O sea, el juego de las 100 velas es un juego real, ¿sí? Si uno busca en YouTube, lo nombran como uno de los 10 juegos prohibidos por Dios. Está en los rankings. Es un juego de origen japonés, ¿sí? Que consiste en que un grupo de personas se junta y tiene que contar historias, llegar a la historia 100, y a medida que van transcurriendo esas historias, en la realidad dice que nadie ha llegado a contar la historia número 100 porque empiezan a pasar cosas y abandonan el juego. El que llega a la historia número 100, en Japón, ¿no? Dicen que lo jugaban incluso los samuráis. Es un juego, una leyenda muy antigua. Y se abre un portal donde los muertos, los espíritus, regresan, vienen a este mundo, ¿no? Bueno, y me pareció, esta historia yo la hablé con Guillermo Lojar, que Guillermo Lojar es uno de los directores de la película y el guionista, junto a Mauro Croce. Mauro Croce es un escritor de novelas de terror argentino, que ya habían escrito el guion de Nightmare Radio y de Asylum, que son las dos películas anteriores que habíamos hecho el año pasado, que, bueno, Nightmare Radio estuvo en el VARS, y quise yo personalmente, o sea, tengo esa libertad, gracias a Dios, me dan los coproductores, confían ciegamente en mí, me dicen, Nico, a ver qué te parece, bueno, vamos por el género paranormal, y creemos que fue la decisión correcta, o sea, estamos muy contentos realmente con el juego de las 100 velas. Fue una explosión a nivel mundial, o sea, se acaba de estrenar ayer en Arabia Saudita, en cines en Arabia Saudita. O sea, nosotros vemos los hashtags que mencionan con las entradas, con los velos, las mujeres con los velos, viendo la película en los cines. Se estrenó en Irak, ¡en Irak! Que una película mía se estrene en cines en Irak es todo un orgullo, sinceramente, no te la voy a caretear, ¿viste? Yo estoy súper feliz. Se estrenó en Taiwán, hizo récord, ahora se va a estrenar en, bueno, no sé, en un montón, en Malasia, se estrenó en Malasia, en Hong Kong, porque por ahí uno es más fácil, no, que tampoco es fácil para nada conseguir distribución en plataformas en esos países, pero en cines llegan los blockbusters, si querés decirle así. Entonces, que llegue una película que es independiente, o sea, puede tener calidad de producción norteamericana, pero lo estamos haciendo acá en Azul, con actores nativos que hablan inglés o muy fluido, todo un equipo de gente que son acá, bueno, ese es uno secretos, ¿no?, de cómo producimos películas, es el grupo humano que tenemos, o sea, gente que estudió esto, o que no estudió, pero que está viviendo de esto, filmamos muchas pelis por año, y bueno, el género paranormal quedó comprobado que yo quería sacarme la duda, porque veo que funciona, y como dijo Patricio recién, las empresas, las distribuidoras quieren llenar contenidos, y el género paranormal, quieras o no, es el género de terror más consumido a nivel mundial. Entonces,
lo experimentamos, funcionó. Y bueno, la elección fue básicamente por una decisión mía de querer experimentar en este género y a la vez comercial. Porque al tener socios que invierten en uno, vos tenés que tratar de lograr de generar un producto que les sirva a ellos. Porque si ellos no ven el dinero, te dejan de invertir y todo mi equipo se queda sin trabajo. Básicamente fue una decisión en dos aspectos. Por suerte me dieron esa libertad. Está muy bien. Ahí ya tenemos comentarios. Aguante Matar al Dragón. Increíble interpretación de Luis Machín. Es cierto. Hola, gente. Tres pelis que pintan lindo. Las voy a ver. Buena gente. Tremenda de 100 Candle Games. Imperdible. Jaja. Capo Patricio. Vamos, Chile. Ya me dieron ganas de ver esa cinta. Un artesano. Cine bien independiente. Así se hace cine. Papá, impecable Pony, hoy estás muy sensual. Gracias, Juancito, gracias por eso. Aguante los olvidados, demostraron que se puede hacer ese cine en Argentina, los rebanco. Buena base para una peli, ese juego tenía que hacerse. Maurito, debe ser Mauro Croce, es de mis pagos, un grosso. Acá tengo una pregunta, Nico. ¿Cuál es la distribuidora de 100 Candles? Bueno, no, la compañía que representa es Black Mandala. Black Mandala, que es compañía productora y además agente de ventas. Pero cada país tiene su cada país, el cine se distribuye, cada país tiene su distribuidora. En Taiwán, supongamos que hay 10 distribuidoras de cine. Cada país adquiere los derechos para distribuir en Taiwán, en cines, tiene los derechos esa empresa. Y así en cada país. Pero el agente de venta, que es el intermediario entre el realizador y esa distribuidora en cada país, es Black Mandala. Perfecto, clarísimo. Bueno, Jime, hay algo que a mí me gustó mucho de Matar al Dragón, que tiene que ver, que lo diste a entender un poco cuando contabas, que tiene que ver con una postura política que tiene la película. Quiere mostrar esa desigualdad. Y en lugar de mostrarla a través de algo, como vos bien contabas, medio obvio, como tener un country al lado de una villa, lográs hacerlo a través de la oscuridad y la luz. Pero eso también está visto. Primero, que lo hablamos en el vivo de Instagram, con el tono de la actuación, la gente que vive en esa casa habla como si estuviera en una novela americana tipo Dallas, ¿viste? Como de la alta alcurnia, luego el tratamiento del color, la blancura en todo momento. ¿Cómo lograr que estas ideas políticas que vos tenés muy claro y que querés meter en ese relato no te peguen al relato y no terminan siendo como cosas accesorias que simplemente podrían interpretarse como capricho? ¿Cómo jugás ese doble juego? Si lo jugué, no fui como muy consciente, en realidad. O sea, la verdad que lo que pasaba en estos dos mundos siempre fue algo que sucedía como trama, pero no era tampoco algo tan evidente. O sea, nunca fue evidente. Entonces, el hecho de utilizar estos recursos como el blanco, el negro, la forma de hablar o determinada luz y todo eso, quedaba como librado más de una forma más sutil a la forma formal de la historia. Pero no era como eso. La historia te contaba otra cosa. La historia te contaba qué le pasaba a esta hermana, a este hermano, que se encuentran, que tienen que salvar a las sobrinas. No te contaba la historia de las diferencias de estos mundos o si es más justo o menos justo que esto esté pasando, digo. Eso, de alguna forma, al verlo de esta forma formal, quizás como espectador te genera algo que no es obvio, pero que te genera algo. Entonces, esos son elementos que se utilizaron para que te generen sin que lo veas tan in your face. Esa era la idea. Y se logró de vuelta, trabajando mucho con este equipo, con este equipo de, sobre todo, chicas que armaron esto, porque para mí, y lo repito, fue muy complicado imaginar un mundo de cero, imaginarte como estos mundos de cero. Pero se trabajó mucho para que fuera eso, para que fuera sutil, pero para que fuera. Pero vos, todo lo que tiene que ver con el arte, con la luz, vos tenés una preproducción que de última podés
trabajar con cada una de las patas de estas cabezas de equipo y decir, bueno, ok, esta es más o menos la idea, la discutimos, y cada uno de ellas se va a llevar la tarea al hogar de cómo hacerlo, y durante el rodaje viene, bueno, hicimos esto. Con los actores y las actrices, porque ahí justo hablaban de Machín, que la rompe en la película, en esas 4 semanas, entre que estás corriendo con el plan de rodaje acotado, estás apretada por un tema de presupuesto, ¿cómo jugar ese juego? ¿Cómo hiciste para que los actores y las actrices interpretaran esa visión de este mundo medio extraño que les planteabas? Lo que pasa es que nosotros también hicimos una preproducción con ellas. Ensayamos con los actores, con las actrices, sobre todo con Justina, el personaje de Justina es súper complicado, porque tenía que transmitir mucho con poco texto, y era muy ambiguo, y no tenías que saber bien cómo era, qué le pasaba por su cabeza hasta determinado momento de la película. Entonces lo practicamos mucho, lo ensayamos mucho, y en rodaje estaba Bernardo Bronstein, que es un amigo y director de actores también, que chequeaba que todo esto se cumpliera. Así que fue nada, con su ayuda y con la ayuda para mí de los ensayos. A mí, la verdad que tengo pocas experiencias como directora en películas. Esta es mi segunda película, tercera en realidad. Pero esta es la primera que hago más en serio, entre comillas, porque las otras no fue tanto como la de Patricio, pero fue un poco más así también a las piñas, como a ver cómo hacemos con 3 días. Entonces, es como mi primera película más en serio y entonces, bueno, tuve la suerte de contar con por lo menos personal y gente que me cubriera, digo, y también claro. Lo dijo Nico con el tema del equipo, o sea, es fundamental contar con un equipo que te respalde. Digo, Tarantino dice que es un buen director porque se rodea de gente que hace bien su trabajo, ¿entiendes? Entonces, digo, todo lo que salió bien con los actores, todo lo que salió bien con la foto, con el arte, con el vestuario, con el todo, con la historia, es porque hubo en esta peli un equipo que estuvo ahí con la camiseta puesta también, dándome una mano a mí. Está clarísimo. Patricio, aprovechando esto que dice Jime, digo, siempre tener la posibilidad de trabajar en una preproducción, poder hablar con los actores, intentar que interpreten un poco la visión. ¿Cómo entró eso en el modelo de producción que tenía tu película? Porque básicamente fue como, bueno, lo que lograste, lo lograste durante ese teaser que grabaste y luego construiste un Frankenstein de diferentes elementos donde no tenías la posibilidad de sentarte con un director de fotografía y decirle, bueno, quiero este tipo de luz. Era como lograr que lo que vos ya tenías funcionara con lo que estaba. Entonces, ¿cómo era ese juego? ¿Vos estabas absolutamente solo? ¿Tuviste gente alrededor que te ayudaba? ¿Cómo fue eso? La fotografía, o sea, siempre digo a un amigo que es fotógrafo, que siempre le digo que ya los fotógrafos como que para las pelis independientes como ya no es tan responsabilidad, o sea, el colorista es como que hace todo tu pega nueva. Entonces, claro, ocupamos la pega de que, lo siento, Da Vinci va a ser tu director de foto. Entonces, la película, el teaser quedó bien hecho, o sea, lo hicimos, o sea, realmente dije voy a tratar de hacer un teaser así como muy, con harto encuadre, harta toma y todo, cosa que funcionó. Y luego, claro, después tú tienes que trabajar en base a lo que yo tenía. Por ejemplo, hay hartas escenas de la película que son con 10 de foto de otra película, que es una película que hice, se llama Nightwork, que hice con Robert Englund en Bulgaria. Y claro, era un equipo de verdad, o sea, era una película grande, y entonces habían hartas tomas que no se ocuparon. Entonces hablé con el director de foto y dije, ¿me las prestáis? O sea, ¿me dejáis usarla? Sí, o sea, habla con el productor. Hablé con el productor y me dijeron, no, pero pásala, sí. Se están botadas, están aquí en mi computadora, ¿sí? Entonces es como raro que te pueda explicar como temas como de artístico, porque no es una película como que se pueda, sería algo muy Jodorowsky diciéndote, no, esta película le hice pensando en esto, no, es una película que es un teaser que
sé cómo digo, en Chile decimos una empanada de queso, que es como una, no sé si la empanada, pero de queso, que son, por dentro son como de aire, claro, esto es como el ejemplo de la película, que son como, pero claro, igual hay una teoría, son más que nada, el juego más que fue el tema del montaje, de poder ocupar recursos y dar vuelta y engañar a la gente, porque, por ejemplo, yo, la mayor forma fue que lo vean personas que no ven nada de cine, no son cinéfilos. El mejor ejemplo cuando tú y haciendo este experimento, porque ellos no se dan cuenta, pues, si, por ejemplo, si veía un tipo que es cinéfilo o un tipo que estudian cine, dice, no, que repetiste el plano, volviste a repetir el plano, eso no se hace. Ya, ok, sí, es verdad, pero si la ve una persona normal, no, él no tiene por qué saber. Entonces ese fue como el filtro y era como el asistente de edición que tenía. Pues. Entonces ahí fue naciendo. Y claro, el tema de dirigir los actores, la película realmente son puros amigos, son amigos de años. O sea, todo el equipo, de hecho, son amigos de años, que son todas las películas que hemos hecho. Bueno, en Chile, siempre tratamos de trabajar lo mismo de siempre. Y el equipo fue, no sé, 6 personas, y los actores casi todos son amigos, y son actores. Hay uno que es como muy parecido a Dani Trejo, a Machete, y es un amigo que lo conocimos en un bar, y estábamos borrachos y lo conocimos, y dijo, oye, tú eres igual a Dani Trejo. Y vos me decías, sí, de verdad. Sí, hasta habla así, pues. Entonces, y tú trabajás en la construcción. No, yo soy profesor de filosofía. Pero tiene un rasgo así, una cara así como, así un gusto para una película San Pequispa, pues. Entonces, para adentro, sí. Entonces le pusimos a actuar, pues. Entonces, claro, obviamente de a poco se fue puliendo, actuando. Y siempre lo trato de poner en las películas y hacer jugar en base a su cara, más que nada. Pero claro, todo es un equipo de años que nos conocemos, entonces mucha dirección de actores para esta película no había, era como ya sabéis lo que tenéis que hacer y no preguntéis, sino que hazlo para lo que te traje, o sea, entonces, pero claro, el actor que no es actor no hablaba nada o dos diálogos y lo hacía mal, entonces había que volver a doblarlo, ¿cachai? Entonces, es una película hecha con muchos errores, entonces es como hiciste un Frankenstein de una película. Y claramente, como le digo, es un ejercicio de montaje y también fue un desafío súper entretenido cuando estáis aburrido en cuarentena. Entonces, en vez de estar llorando, no puedo financiar una película, no puedo financiar una película, mejor hice una película en base como quedara nomás. Entonces, igual resultó, o sea, logré que la película se chocara en Fright Fest, entonces yo con eso quedé súper contento. Y la película se ha vendido y la estoy vendiendo yo, tratando de no vender con la gente de venta para que no me roben. Entonces, ahí es como el experimento que se le puede dar como cuando un año que estáis muy aburrido. Es como, no lo aconsejo que lo hagan, o sea. está bien, es como el alcohol, el cigarrillo y tal. Ahí, Nico, claramente, son 3 películas que tienen 3 modelos absolutamente diferentes. Digo, la peli de Jime es una película que está dentro de los parámetros de lo que da el Inca, que son 3 o 4 semanas, un presupuesto acotado, digo, todo depende de la capacidad del director o la directora para ser lo más efectivo posible con los recursos que hay. El ejemplo de Patricio es una película que no es una película, es un ejercicio de montaje basado en un montón de metraje diferente de muchas cosas, una suerte de grindhouse, vamos a decir, medio Frankenstein. Y el caso tuyo, que es una producción basada en una externalización de esa distribución, porque digo, es una película hecha en la mayoría de partes en Argentina, hablada en inglés como para distribuir afuera y bancada por gente de afuera también. Digo, ¿hay un modelo ideal? O digo, ¿vos te lo pensás esto? Porque digo, vos ya estás mirando todos los modelos y casi que los atravesaste todos, porque digo, no fue lo mismo cuando hicieron Abracadabra, que cuando hicieron la primera de la trilogía, o y cuando hicieron Los Olvidados, que fue a través del Inca. Digo, ¿para vos existe un modelo ideal o no? Sí. A ver, con Patricio, ahí me siento identificado todo lo que está contando, y nosotros... Francesca, por ejemplo, fue así, fue filmada durante un año, los fines de semana, los actores principales trabajaban conmigo en mi anterior trabajo, no eran actores, y creo que lo hicieron bastante bien, eran rostros, era un asesino serial. Le dije, vos tenés que trabajar en nuestra próxima película.
Y fuimos editando, acá nos falta para completar, para pasar los 65 minutos, tenemos que hacer, ¿qué metemos? Una escena onírica, y lo hacíamos con nada, porque lo hicimos, Francesca, te estoy hablando, la hicimos con 20 mil pesos, de acá, para, a ver, para Patricio 20 mil pesos son, a ver, menos de $200, hicimos la película, ¿sí? Yo tenía las luces de acá, los faroles, le hicimos con una cámara Nikon, mi hermano hizo una edición de color terrible, que gracias a eso aparentó una película de los 70, la música, bueno, de Luciano, que está componiendo para un montón de películas latinoamericanas. Lo hicimos con nada, súper independiente, que nos encanta. Yo recuerdo esos momentos y son hermosos, pero éramos dos personas, cuatro amigos, y bueno, pero obviamente es como que no, ya no se puede, no podemos volver ahí porque ya tenemos un equipo técnico estable y uno quiere, viste, no sé cómo explicarlo, y comercialmente también nosotros el objetivo es que todo, no es yo vivir del cine, sino todo este equipo que somos, yo siento esa responsabilidad, ¿sí? Porque me han dado un montón a mí, entonces yo siento que quiero que ellos vivan de esto, ¿sí? Y yo creo que se puede. Para eso está buena la pregunta que vos hacés. A ver, el Inca. El Inca, nosotros hicimos Los Olvidados, que tuve que hacer magia para hacer con ese, porque era un premio, no era una vía, ¿sí? Era un premio súper reducido. Y tuvimos que ir a filmar un mes a Epecuén, ¿sí? Que es carísimo, porque parábamos en Carué, que es el pueblito que está al lado, que es carísimo, porque es una ciudad de turismo internacional. Tuvimos que hacer magia. Y el Inca, a ver, yo lo que siento del apoyo del Inca es The Blood Window, ¿sí? Siempre a mí me ha bancado en todas, le agradezco a toda la gente, pero yo el Inca, la verdad, sinceramente, no lo necesito. Y yo lo siento como una traba. Lo siento como una traba porque es una burocracia asquerosa, ¿sí? Asquerosa. Y si es por eso que tenemos que filmar una película cada 3 años, ¿entendés? No, la verdad que no me gusta transar con ciertas cosas. Yo tengo mi gente, a mí me gusta, bueno, no sé, obviamente que hay proyectos que sí, pero yo te puedo contar 20.000 anécdotas. Los Olvidados, se va a realizar la segunda parte, ¿sí? Un tono mucho más oscuro, no tan juvenil, y lo presentamos y vos ves que, o sea, la película estuvo en Netflix, se estrenó en Japón, hizo récord en Corea del Sur, en Japón, en cines, y después planteamos un tema con Inglaterra, de la guerra, porque se trata el tema de la guerra de Malvinas, y la gente se ofende muy rápido, y por ahí desconoce lo que es el terror. La gente que me está juzgando a mí desconoce lo que es el terror. Entonces yo no me voy a limitar porque una persona que no sepa lo que es el terror me venga a querer enseñar a mí lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, ¿sí? Gente que en su vida ve una película de terror. Entonces esas cosas, mirá, ya te estoy contando y me enojo. Entonces, tranquilo que tenés que llegar después al conversatorio que tenemos de distribución, que ahí te voy a preguntar cosas parecidas. No te gastes todos los cartuchos ahora, no te vuelvas loco. No, está bien. Y bueno, yo creo que obviamente que tenemos ahora presentado un proyecto que creemos que requiere la ayuda. O sea, yo Blood Window, ya te lo digo, siempre nos apoyó Javier y toda la gente del equipo. Gracias a ellos, gracias a los mercados como Ventana Sur, donde podemos mostrar los proyectos, los festejo. Pero esa gente que sabe de lo que está haciendo, ¿sí? Y yo opté básicamente que no es fácil. Obviamente, cuando arrancamos, yo no conocía a nadie cuando arrancamos, ¿sí? Entonces, teníamos que bancarnos nosotros. Pero una vez que te empieza a ir bien, empiezan a aparecer los inversores. Pero te tiene que ir bien. Y entonces ahí tenés que empezar a tomar decisiones de qué tipo de película hacer, pero se puede hacer de manera independiente, consiguiendo los contactos precisos. Mirá, lo que dijo Patricio también, los agentes de venta
A mí me costó muchísimo tiempo. Y yo, lo peor es que yo le advierto a muchísima gente de esto, a colegas, y van y firman con empresas que les dije que no lo hagan porque ya vienen cagando hace 20 años a todos nosotros de Latinoamérica, y lo hacen igual para decir me representa tal, ¿entendés? Y a mí me da bronca porque realmente yo veo el esfuerzo que hacen, las buenas pelis que hacen los colegas de Chile, porque los conozco a todos, acá en Argentina, en Colombia, y van y lo vuelven a hacer. Entonces yo, para mí, el mejor modelo es el independiente con un presupuesto. Nosotros sabemos, los latinoamericanos sabemos hacer películas de calidad con poco presupuesto. ¿Sí? No, y aparte, no lo hacen y aparte el peso está barato. Digo, podemos tener un producto de calidad con sueldos que para nosotros son competitivos, pero que en dólares terminan siendo mucho más baratos. Y creo que ahí también hay como una ventana, digo. Exacto, exacto, Elian. Es así, es así. Esto no lo saben hacer en ninguna otra parte del mundo. Producir como producimos los latinoamericanos el cine de terror, no lo saben hacer en ninguna parte del mundo. Entonces, por eso hay que aprovechar a los inversores privados, ¿sí? Que no son tantos, pero los conocemos, ¿sí? A ver, Patricio, Jimena, tienen antecedentes. Te puedo hablar Gonzalo, Daniel de la Vega. Hay un montón de gente que tiene los antecedentes y el respaldo y que van a invertir. El tema es que a veces te limitan en el tipo de película que hacer. A mí ya eso, cuando es difícil, cuando te dicen, no, yo quiero hacer esto, cuando se me meten en el guión, cuando se me meten en la idea, ya ahí mucho no me gusta. Entonces yo voy, si querés hacerlo conmigo, vamos a hacer este proyecto. Si no te gusta, gracias por todo. Está muy bien, está muy bien. Ahí ya tengo preguntas. La gente está como loca, ¿eh? Me gusta eso. Jime, ¿por qué Matar al Dragón tiene toda una introducción animada? ¿Fue como para darle un tinte de cuento de hadas? Pregunta para Tomás. Sí. Sí, sí, eso no estaba contemplado en el guión cuando lo hicimos y decidimos sumarlo al final porque primero sentí que servía un poco para explicar un poco algunas cosas que quedaban medio inexplicables y después también porque sirvió para eso, para introducir en, mira, te estoy contando un cuentito de hadas, esto que vas a ver es fantasía, ta, ta, ta. Sí, fue, pero se puso después y creo que sumó un montón, además hicieron una animación hermosa. Los chicos comandados por Lionel Cornstein. Tiene un espíritu de Tim Burton muy, muy fuerte. Tiene un espíritu muy fuerte. No voy a leer el comentario, Víctor, porque sé que me estás mirando. Gustavo dice, muy de acuerdo con Patricio, a veces hay que romper patrones y no filmar siempre lo mismo. Salir de los moldes, ver y apreciar algo totalmente diferente. Federico dice, para Nicolás, en Nightmare Radio, ¿adquirieron cortos y crearon esa radio ficticia para hilar las historias? ¿En Asylum y 100 Candles fue la misma dinámica? Exactamente, exactamente. A nosotros nos convocan para Nightmare Radio con esa idea. Ya yo con mi hermano dirigí el hilo conductor. O sea, fuera de ser los directores creativos te comento básicamente en qué consiste la función. La función es seleccionar, a mí me dan esta cantidad de historias, yo seleccioné historias diferentes, ¿sí? Porque son todas diferentes entre sí, las elegí y creé yo el hilo conductor en base a esas historias y filmamos y dirigimos todo ese hilo conductor de principio a fin. La peli anduvo muy bien y después hicimos Asylum, que incluye comedia negra y ciencia ficción. Y por último fue El Juego de las 100 Velas. Pero sí, es así como pregunta Federico. Okay, perfecto, perfecto. Patricio, ya contaste que la peli la mandaron a Frightfest, que es un festival en Inglaterra muy, muy, muy de nicho, pero... Digo, hay un montón de películas grandes de género en ese festival. Fuiste el
ganado también en la competencia iberoamericana nuestro festival. ¿Cómo es esa experiencia cuando una película que vos hiciste de esta manera de guerrilla, 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 llega a otras latitudes que no son las de Chile? ¿Cómo, digo, tuviste feedback de la gente? ¿Cómo es la experiencia tuya a la hora de saber que estás mostrando este invento que sacaste de la galera en otros países tan distintos? Es que no es como muy complicado para quedar los festivales. Me acuerdo que antes era muy complejo porque tenías que mandarlo el DVD o la cinta y esperar como un mes que te respondieran no. Y ahora es súper fácil, entonces, entonces no es tan complicado. Y con el FryFest yo tengo súper buena relación con ellos porque desde que empecé a hacer película con un poco presupuesto, los conocí a ellos y siempre he sido como fanático del festival. Y cuando estaba terminando la película dije, esta película quiero que se estrene, como es como uno de mis favoritos. Entonces de ahí nació como poder hacer como la premier mundial en ese festival, en el Freifel. Y claramente yo no soy muy fanático de cómo hay personas que mandan la película, no sé, a 100 festivales. Yo no tengo paciencia para, no sé, 5 festivales y ya está. Así, ¿para qué más? Y, si, después la película está en Torrent o en todas partes. Entonces, para mí son como 6 festivales así como buenos, internacionales, y latinoamericanos son como 3 o 4. Entonces, ya que estén en ese, con ese circuito, yo creo que la película está por pagada, porque igual, o sea, igual, por un lado, entretenido estar en festival y todo, pero por otro lado, a nivel como, no sé, de distribución, al distribuidor realmente le importa nada los festivales de cine, o sea, a menos que sea Toronto, Sundance, no, de hecho te ofrece realmente menos por distribuir una película. Entonces, la película está más que nada nació por hacer algo en el encierro. Y resultó, funcionó, y bueno, me salió, por esto salió como, me salió una otra oportunidad para poder hacer otra película, pero más que nada por la historia de cómo se terminó. Entonces eso fue porque en Inglaterra hicimos harto ruido de cómo se terminó, el Horror Channel no apoyó un montón en cómo dar a conocer cómo se hizo esta película. Entonces nos acercó un productor inglés que es más o menos conocido, entonces estamos felices porque salió como otra oportunidad de que completamente era yo, alguien se acercara por un, no sé, acercarte, oye, ¿cómo? ¿Es verdad que existe esta película de la nada? O que le hicieron como $6,000 y con muchos amigos. Sí, o sea, es como, así se hizo. Y me decían, pero ¿y el guión? No, o sea, ve la película, sí, no es una película normal, o sea, no es una película clásica. Entonces, claro, los festivales ayudan, en resumen, los festivales ayudan a generar un, como le dicen, un ruido. Pero más que nada para el cinéfilo fanático. No es como para el guardia de seguridad. Sí, el guardia de seguridad le gusta las películas de terror, pero que la quedan en el Space a las 12 de la noche. Es como. Es como. Uno puede estar divagando horas y horas de cómo las películas, para qué métodos van, para qué personas lo buscan. Entonces, realmente yo he aprendido de que, por ejemplo, las películas de artes marciales en Chile. Por ejemplo, hay un, no sé si conocen a Marco Salor, que es un artista marcial, y esas películas se las devoran los vendedores de televisor, de tele, de electrodomésticos, en las tiendas comerciales, en los auxiliares de buses, todo, como tiene toda una escuela, todo un público. Entonces, es como complejo. De hecho, me perdí un poco lo que teníamos que hablar. No pasa, se contestó. Bien. Jime, teniendo en cuenta que, como vos contaste, fue un rodaje de Matar al Dragón, un rodaje muy, muy, digo, cansador, solo 4 semanas para una historia que, como toca un mundo mágico, requiere mucho trabajo, digo, me imagino que las jornadas deben haber sido medio exhaustivas. ¿Hubo algo que te quedó afuera y vos dijiste, me hubiera encantado que quede esto, esta escena, algo, un personaje, no sé, más sobre ese mundo oscuro en el que viajan, algo? Sí, un montón. la mitad de la peli. La mitad de la peli es grande. Claro. No, o sea, lo que pasa es que hicimos un trabajo también muy exhaustivo de achicar el guión para que entraran esas 4 semanas. Así que no es que todo lo que estaba pautado que se filmaría, si no recuerdo mal, pasó tanto tiempo, más o menos se filmó todo, pero sí
me hubiera gustado haber tenido tiempo para hacer las escenas que son más de acción, tipo la escena del final la tuvimos que hacer tipo en 3 horas. Entonces es como la teníamos a Kerel de Lash, que es la actriz que hace de hilandera, de bruja, y la teníamos, bueno, voy a spoilear, ya fue. Teníamos que tipo matarla a ella ciega con las prótesis en los ojos que no podía ver y la teníamos que matar en 3 horas. Era como... Y ahí me acuerdo, ese día fue, me enojé un montón conmigo porque era como nada, una tristeza de que se podría haber hecho bien y no se pudo. Eso es lo que más recuerdo, como la frustración de esas escenitas de acción, que en una tarde no se puede, no se puede. Pero de historia no. Está bien que entiendan todos y todas las que están viendo esto que hacer cine es medio una negociación con uno mismo, bajo los parámetros del Inca también, de como, bueno, voy a sacarle esto, debo poner esto y lo que va. Bueno, no lo van a poder creer, pero ya vamos 55 minutos de charla. Les dije que iba a ser rápido, la verdad que una charla hermosa. Nico, te tiro 3 preguntas cortitas para que respondas rápido. Acá la gente está preguntona y me alegro mucho. Una, cuando filmaron en Epecuén, ¿fue difícil conseguir los permisos para filmar en ese lugar? No, porque tuvimos la ayuda del director de turismo, que ahora es el intendente, por cierto. Es gente toda muy macanuda. Sí, te cobran un canon, que no es barato, pero nosotros negociamos, le hicimos un documental luego de la película para el museo que tienen ahí, y bueno, y con eso no tuvimos que pagar nada. ¡Qué argentino hermoso que sos, Nico! Para Nicolás, en Los Olvidados, y al trabajar en comunión con el Inca, ¿ellos imponen actores o te dan la libertad de elegir tus propios actores? No, en ese aspecto te dan absoluta libertad para elegir actores. Y la última, si tenés un proyecto de largo de ficción de género en desarrollo, ¿cuál crees que es hoy el mejor festival o mercado para ir a buscar a estos coproductores externos? Bueno, y mercado, festivales tenemos, bueno, el BIF, en Bruselas, ahora está creciendo mucho el mercado, el Bifan en Corea, el Sitges Pitchbox, pero bueno, siempre los mercados por ahí son un poco mejores para ese tema. El Marché du Film en Cannes es el número uno, todo lo que es ahí en Cannes, el American Film Market en Estados Unidos, Ventana Sur, aunque, bueno, no siempre se consigue. No sé de cuántos de los pitch que se han hecho realmente se han conseguido coproducciones. Lo mejor es mandar a hacer una base de datos, investigar en páginas como Cinando. Cinando es una buena opción. Y mandar mails, hacer un buen dossier, no mandar guiones. Primero el dossier con imágenes, sinopsis. Y con eso arrancar. Está muy bien. Bueno, vamos a cerrar esto con la pregunta de siempre. Jime, ¿con qué proyecto estás? ¿Qué se viene? ¿Qué pasa en este año que va a ser rarísimo después de el 2020 detenido? ¿Hay algo dando vueltas? Se detuvo el 2020, el 2021 estamos arrancando motores con todo, vamos. O sea, que tenemos muchos pendientes, tío. Mira, en febrero terminamos el rodaje de una película que se nos quedó trunca hace un año, justo, más o menos. Así que vamos a terminar de filmar. En principio eran 2 semanas, la tuvimos que reducir a 1 semana, meter todo en 1 semana para poder terminarla. Y después estamos desarrollando una película de justo Bernardo Bronstein, que hablé de él hace un ratito, que ya presentamos también para ver si sale algo. Y estamos hay una que no puedo decir todavía, pero que vamos a presentar también ahora, que es un subidón. Y eso, y por ahora, como eso concreto en cuanto a rodaje. Después, nada, para 2022, rodaje de otras que ya estamos también tramitando, La Virgen Cabeza, que lo he contado en algún lado, la novela de Gabriela Cabezón Cámara, hay varias, pero en lo concreto estas. Me gusta que luego del parón puedas
sacarte las ganas de hacer un montón de cosas, me parece. ¿Y qué te parece? Sí. Fácil. Patricio, después de este, ya algo spoileaste, pero además de este proyecto que nació ahí en el Fright Fest de una nueva producción, ¿qué más sigue luego de Embrión? Bueno, pintar mi casa, cambiar dos ventanas y luego estoy retomando los cómics. O sea, estoy preparando, son 5 cómics que vamos a sacar en Italia, que son como novelas gráficas. Y ahí es como el relajo cuando uno no podía tener como actores clase A en una película chilena. Entonces, claro, los cómics es como libre. Entonces estoy retomando los cómics con la editorial Nicola Pesce Editores, que es la editorial Término Medio. Y volviendo a hacer una película que teníamos pagado en marzo, pero ahí está como, por ahora lo más concreto, es ahora en enero pintar la casa. Que es un proyectazo y te vas, yo creo que te va a hacer peor que hacer una película. Los nervios que pasás pintando es peor. Nico, además del estreno de El Juego de las 100 Velas en Argentina, que digo que hubo una van premier hace poquito ahí con los autos y este modelo que hay de lo que hay ahora, va a haber, está pensado el estreno acá en Argentina y luego qué otros proyectos se dando vueltas. Bueno, no, ahora en el sábado comenzamos rodaje, es una película de ciencia ficción. Voy a experimentar en otro género. Eso es lo que me gusta de esto, de poder ir haciendo diferentes cosas que le gustaban de chico y de grande también. Pero vamos a experimentar con la ciencia ficción. No te puedo decir mucho, pero bueno, es eso. Y bueno, estamos esperando este 2020 para los proyectos grandes, fue bastante complicado. Estamos ahí con la remake del Pulpo Negro, a ver si el año que viene ya podemos filmarla. Y como productor, la segunda parte de Los Olvidados. Así que va a ser una coproducción con Italia. Ah, qué lindo. Ahí, mirá cómo se cierra el círculo. Después de la trilogía del Giallo, la secuela de la película Inca la va a coproducir Italia. Me vuelvo loco, lo que es el destino, una hermosura. Bueno, ya más de una hora de este conversatorio hermoso con Jimena Monteoliva, directora de Matar al Dragón, que está en la competencia Bars Contar. La pueden encontrar hasta el 13 en cont.ar, contar, cont.ar, ahí buscan Festival Rojo Sangre y van a encontrar todas las películas de esta competencia. El señor Patricio Valladares con su película Embrión, que está en competencia iberoamericana. Siempre el mismo chiste. Es, a partir de ayer, a las 9 de la noche, pues ya son las 12 y 2, son 72 horas. O sea, a partir de ayer, a las 9 de la noche, 72 horas, están en play.flixo.com, play.flixo.com, y El Juego de las 100 Velas del señor Nicolás Onetti en competencia internacional, también en play.flixo.com. La película es estreno absoluto acá en Argentina, así que esperemos que en estos 3 días la gente las pueda disfrutar con Clara Kovacic y Maggi Bravi, que la rompen. Sacame, ya sé que me tengo que ir, perdón en el tiempo. Nico, ¿cuánto en porcentaje doblaron a ellas dos hablando en inglés y cuánto son ellas hablando en inglés? No, el 100% son ellas hablando en inglés. Ah, perfecto hablan perfecto. No hubo doblaje. Me vuelvo loco, qué bueno. Para quienes no sepan, Daniel La Vega, que creo que en algún momento lo nombramos, Demián Rugna, que estuvo ayer, todos directores que hace 10, 15 años el modelo era hacer películas en Argentina en inglés para exportar. Eso se perdió y ahora con el señor Nico Onetti, por suerte, está volviendo. Toda la programación del festival la encuentran en festivalrojosangre.com.ar, festivalrojosangre.com.ar, y como les cuento siempre, el festival es gratis. Estamos todos y todas en este momento con cara de cansados y cansadas porque no paramos de laburar gratis para este festival. Así que si tienen ganas
pueden ayudarnos entrando a festivalrojosangre.empretienda.com.ar, festivalrojosangre.empretienda.com.ar, y ahí compran merchandising del festival o una colaboración en modo de una entradita de cine como para lograr que este festival el año que viene siga funcionando. Muchas gracias, Nico, Jime y Patricio, por aguantar hasta esta hora, hacer tan linda esta charla y soportar el calor abrumador que hay en Argentina, que Patricia viene zafando. Muchas gracias a la gente. Dejé un par de preguntas atrás. ¿Por qué? Pues me las voy a anotar para el conversatorio que vamos a tener el sábado de distribución de cine independiente, porque había algunas preguntitas ahí que le hacían a Nico y que le vamos a volver a hacer en ese conversatorio. Espero que disfruten. Ahora vamos a ir con la Trasnoche Bars. Muchas gracias por estar ahí y nuevamente gracias a los tres directores. Disfruten y inviten a toda la gente a que vayan a ver su película al Festival Rojo Sangre, así podemos disfrutar entre todos. Así que nos vemos mañana en el conversatorio, sigan disfrutando del festival, nos vemos. Chau, chau, chau. Gracias. Chau, chau.